¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy nos acompaña María Villegas para hablar de un tema muy sensible en un documental que refleja uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad. María, un placer tenerte el día de hoy aquí en Cultura al Derecho. Muchas gracias, amigo. Al contrario, gracias por la invitación. Es un placer poder estar con ustedes y hablar de temas, como dices, sensibles y relevantes para nosotros. Claro, porque a través del cine, de los documentales, del arte, logramos visibilizar muchos de los temas que se presentan. Y este en particular, hablar sobre justicia para el pequeño Gabriel, un documental del 2020, del año pasado, que nos lleva a la reflexión en muchos temas. Platícanos por qué elegiste este documental y un poco el escenario en lo que se presenta el mismo. Claro que sí, mira, toqué este tema porque puedo percibir o podemos analizarlo dos puntos importantes o fundamentales. Por un lado, como bien refieres, la violencia familiar que viven los niños y sobre todo el abuso infantil que se percibe o que viven muchos niños en México y en el mundo. Y por otro lado, la saturación de carga de trabajo de un sistema colapsado que hace que se traduzca en impunidad, en injusticia y en desigualdad para los niños. Es un tema abordado de gran fuerte, como dices, sensible, una miniserie en la que habla de un pequeño de apenas 8 años en California, en Estados Unidos, el cual es maltratado por su madre y por su padrastro, hasta brutalmente asesinado en el año 2013, en mayo del 2013, a manos de su madre y de su padrastro, con signos de violencia inhumana. Al momento de hacer las diferentes autopsias para determinar las causas de la muerte, encontraron sin número de fracturas, le faltaban dientes, tenía fracturado el cráneo. Dentro de su estomaguito tenía heces fecales de gato, arena de gato, que ya se había hecho piedra y que esto le provocaba grandes dolores. Entre muchas otras violencias o signos de violencia física, tenía disparos de balines en el pecho, en las piernas, en las ingles, mechas del cabello rapado, diversas formas de violencia y tortura que sufrió este niño a manos de su madre, quien se supone que es el núcleo más importante. Y por el otro lado, analizamos, y como te decía, analizamos un sistema de impartición de justicia por parte de los operadores sociales, en este caso, los asistentes sociales, de negligencia, indiferencia, falta de operación, pero también como operadora una sobrecarga de trabajo. Son este número de casos en las que una persona, un trabajador lleva, se vuelve inhumano. Es inhumano poder ver todos los casos de forma concreta, ¿no? Precisa. Clave en esta sociedad y de pronto, como tú lo decías, la madre, el padre, que son los que deben de garantizar esta protección para el menor, son aquellos que violentan. Y desafortunadamente muchas veces esta violencia que se vive contra los menores no es afuera. Tristemente son en los hogares. Y si bien esta miniserie se lleva a cabo en Estados Unidos, también en México pasan estas cosas, ¿no, Mari? Sí, desgraciadamente, las estadísticas del INEGI en el 2008 establecen, por ejemplo, que más de 1.500 personas mueren, y estos son niños, de los cuales también nos habla la Encuesta Nacional de Procuración de Justicia en el 2009, nos dice que 1.500.000 personas son víctimas de violencia, y los cuales el 10%
son menores. Y de ese 10%, el 85% de esos menores que son víctimas de violencia son por parte de su núcleo cercano, de personas conocidas, ya sea en la escuela, en su núcleo familiar, familia, padres, hermanos, ¿no? O su entorno social. Entonces, son cifras alarmantes porque no nada más nos reflejan la violencia o la crueldad que tenemos como sociedad al momento de maltratar a un niño, sino que se traduce en un tema de inseguridad, de violencia en una sociedad, porque ¿cuántos niños no vemos sicarios o cuántas historias no de niños sicarios tenemos en México y en el mundo, ¿no? O de niñas y niños víctimas de delitos de violencia. Uno de los casos muy sonados también fue hace poco el tema de Fátima, una niña de 12 años que fue violada y brutalmente asesinada, y una de las principales sospechosas fue su madre, ¿no? O es su madre. Entonces, es un sinnúmero de acontecimientos que envuelven a este tema de violencia, y no nada más de violencia hacia las mujeres, que es un tema que también me gusta, pero es un tema de violencia en específico hacia los niños. Los niños que representan o que figuran un papel muy importante por el daño tan severo que se ve a la sociedad. No, yo, estos temas de inseguridad, de violencia, se tienen que tomar o se tienen que retomar desde la educación. Y qué mejor que los niños, ¿no? Cuando son educados, cuidados y protegidos para evitar que se conviertan en futuros delincuentes. En futuros delincuentes, y hay una parte que me lleva también es que es poco visibilizado el tema de los derechos de los menores, ¿no? De pronto tú efectivamente decías, se visibilizan otros grupos en situación de vulnerabilidad, pero no es tan atendido el tema de los menores. Y me parece que esa es una de las líneas que también se tiene que seguir atendiendo, visibilizando en temas de derechos humanos, que también me gustaría que me platicaras de esto. Pero también hablas de un sistema de procuración de justicia colapsado. Es decir, si nosotros le preguntáramos al gobierno por qué no se están atendiendo estos casos, nos podría decir es que ya los números no lo dicen, ¿no? O sea, el sistema se ve rebasado frente a la cantidad de violencia que se está viviendo, ¿no? Sí, son dos puntos fundamentales. Creo que en primera instancia refleja un sistema, como bien refieres, un sistema colapsado, sobrepasado, de carga de trabajo, de humanamente imposible operar o visualizar tantos casos de forma física, ¿no? Por una parte es eso, por otra parte tenemos que ha sido un tema que, como bien refieres, olvidado, ¿no? Y más en este sexenio en el que nos encontramos, en el cual, además de ser olvidado, se ha reducido su presupuesto en cuanto a capacitación, en cuanto a manejo, en cuanto a operatividad, que es un tema como están ahí, sí, no digo que no, pero no pasa nada. O sea, los protegemos, tenemos instituciones, la creación de leyes, como todos sabemos, no es suficiente para poder proteger o garantizar los derechos de las personas. Y más de este número o este sector específico de la población que al final le cuesta o es más difícil que sean escuchados, que sean representados, que sean protegidos. Porque cuidamos sí a la familia, a lo mejor cuidamos sí al núcleo social, pero nos olvidamos de derechos y dignidad de los menores, en el que es de vital importancia para un sistema adecuado, para circular, para tener un adecuado manejo y perfeccionamiento de un sistema operativo. Sabemos que tenemos poco, en la de 2018 entró en vigor la reforma del nuevo sistema o nueva forma de implementación de sistema de justicia, en el cual es un sistema más parecido a lo que vemos o a lo que vemos en esta serie. Hablamos de un sistema mixto, inquisitivo, a un sistema oral, ¿no? Uh-huh. Preferentemente o primordialmente oral, en el que es una inmediación directa entre las partes y el juez. En este cambio de sistema tenemos este cambio, más bien no tenemos este cambio de operadores que manejan el sistema. Entre ellos, hablando de niños específicos, en nuestro país, el DIF, por ejemplo, esta institución encargada de proteger, ¿no?, y de salvaguardar los derechos. Quiero regresar contigo después de este corte para que nos platiques cómo podemos entender esta violencia contra los menores y qué se tiene que hacer en un momento determinado cuando se detecta que si alguien sabe sobre que se está presentando una situación como esta, cuáles son las acciones que se deben de tomar. No se vayan, están en Cultura al Derecho. Vamos a un corte, los invitamos a que sigan en las redes sociales.
Facebook e Instagram como Cultura del Derecho y en Twitter como Cultura del Derecho. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando con María Villegas sobre este documental de Justicia para el Pequeño Gabriel, que nos refleja un poco sobre la violencia que viven los menores y lo que se tiene que hacer. Platícanos, ya nos estabas diciendo el contexto de lo que sucede, de qué se debe de llevar a cabo, que creo que esa parte es importante, entender qué entendemos por abuso infantil y cuando vemos esta figura de abuso infantil como sociedad, cuál es la responsabilidad y qué se tiene que hacer. Sí, pues mira, primero tenemos que entender que no podemos poner de forma homogénea el concepto de violencia. ¿Se entiende? Todos los casos son diferentes y diferentes formas y tratos para sensibilizar o para captar la violencia. La violencia no nada más se presenta de forma física, la violencia existe de forma emocional, de violencia en el entorno social. Entonces, los principales puntos o vertientes en los que podemos detectar un tipo de abuso sería en este entorno o en estos ámbitos físicos y psicológicos, que tiene que ver tanto con el núcleo familiar, como en la escuela, como los amigos, como en este círculo que envuelve a los menores. Uh-huh. Primero tendríamos que analizar ese punto desde el núcleo familiar. Dentro de nuestro código tenemos establecidos diversas conductas o diversos tipos penales que podrían encuadrar. Tenemos diversos tipos penales específicos para niños, para menores, y también de forma general el tema de violencia familiar. El artículo 200 del código nos establece qué se puede entender por violencia y nos da diferentes formas de que se establezca una violencia. ¿Qué hacer en estos casos o qué hacer? ¿Qué consideramos importante? Primero, creo que tenemos que sensibilizar a la sociedad de lo importante que son nuestros niños, de lo importante que es salvaguardar los derechos, proteger a los menores. ¿Cuántos números o cuántos niños en situación de calle vemos todos los días? Salimos a la calle y vemos niños en semáforos trabajando, niños limpiando parabrisas, niños en situación de riesgo, ¿no? Constante, y más en estos tiempos de pandemia, cuando los niños deberían de estar siendo protegidos por su familia, los niños son obligados a trabajar. Por un lado eso, por el otro lado, el tema que te comentábamos sobre el crimen organizado, que reclutan a estos niños considerándolos o tomándolos como desechables. Saben que si se mueren, pues no va a pasar nada, que si los detienen es muy probable que salgan. Y vemos un sinnúmero de niños dedicados al crimen, a los 12 años sicarios y asesinos seriales, a los 16 años muertos y decapitados por formar parte de este crimen organizado, que sí está organizado. Entonces, primero, saber y sensibilizar que existe el problema, que necesitamos voltearlo a ver, que es importante no nada más accionar cuando ya tenemos el problema, tener políticas públicas de prevención del delito, fundamentalmente en cuestión de niños y de adolescentes. Reformar este sistema de operadores, de aplicación de los protocolos de seguimiento para poder sensibilizar o para poder darle una adecuada atención a estos niños. Uh-huh. Este caso, una de las cosas que me llama mucho la atención, es uno de los primeros en los cuales se finca responsabilidad a los asistentes sociales por esta negligencia en contra de la violencia sufrida por este pequeño, por estos abusos. Sí, porque el acreditar estas lesiones, ¿no? O sea, la indiferencia por parte de los servidores públicos que tendrían esta responsabilidad de tener esta sensibilidad, creo que parte de esa idea. Pero también acreditar en un momento determinado estas lesiones. Tú ya lo decías, no solamente existen estas lesiones físicas, sino psicológicas y emocionales. ¿Cómo lograr precisamente estos cambios y esta posibilidad de acreditar en un momento determinado esta violencia que se está viviendo?
¿cómo acreditamos esta violencia por parte para los menores de forma psicológica? Existen diversos periciales en materia de psicología, en materia de psiquiatría, en los cuales nos determina cuando un niño está siendo víctima de violencia en su entorno, tanto en su entorno familiar o en su entorno escolar, que son los más cercanos al menor. Entonces, de primera instancia, bueno, la violencia física se puede percibir, es muy fácil, pero la violencia psicológica es un poco más complejo. Sin embargo, con estos dictámenes en materia de psicología nos permiten sensibilizar o podernos percatar de algún tipo diverso de violencia que sufre el menor en el entorno. Entonces, es muy importante esto. Primero, la atención psicológica, la atención psiquiátrica, el primer acercamiento y la sensibilización que deben de tener estos técnicos profesionales de la salud para poder llegar a los menores y poder percibir que existe un factor de riesgo determinante. Existe una preocupación, ¿tú crees? A ver, no hablar de justicia, porque la justicia es un concepto muy amplio, pero ¿crees que existe una preocupación por parte del Estado mexicano, por parte de la sociedad, por atender estos temas, o han sido indiferentes? Como tú ya lo decías, salimos a la calle, vemos en un semáforo a un niño, podemos transitar por diversos lugares y percatarnos de esta violencia. ¿Somos sensibles y el Estado mexicano está preocupado por estos temas? Mira, creo que es un trabajo en equipo, es un trabajo por parte del Estado, pero es un trabajo también de nosotros como sociedad, un trabajo de nosotros como ciudadanos, como personas, para sensibilizarnos y percatarnos y no hacer caso omiso de esto que está ocurriendo. La gran parte de las personas sabemos que existe, pero es como si no me pasa, no volteo, no pasa nada, hasta que ya no está cerca o hasta que ya no tenemos desgraciadamente esa cultura de la indiferencia, tanto en, no nada más en cuestión de niños, creo que en gran parte de los temas o de los acontecimientos sociales que ocurren, pero lo importante es qué estamos haciendo nosotros como sociedad para poder atender o para poder cambiar o para poder mejorar esta conducta o estos menores. Yo platicaba con una persona muy cercana a este tema de violencia en contra de las menores y el sistema o los protocolos que tienen dentro de las instancias sociales es un poco irreal, porque nos dicen, es que los niños no pueden estar obligados a estar aquí, los niños tienen la libertad, ¿no? De cuando nosotros los traemos aquí por noticias de algún abuso, pues ellos pueden estar en la libertad de irse. Y yo digo, ¿cómo es posible que un niño de 10 años, de 12 años, que creció con un contexto de violencia, que no puede completamente diferenciar el bien del mal por el contexto en el que se desarrolló, va a tomar una decisión adecuada para estar o no estar, o para acatar reglas que son súper importantes para una sociedad, para cumplir con obligaciones y saber que tiene derechos y que dentro de esos derechos tiene que cumplir con ciertas tareas o actividades? Claro. Entonces, creo que tenemos que empezar por eso, por trabajo en equipo de sociedad, de instituciones, ¿no? Desde los núcleos familiares, porque te decía, la gran mayoría o el número de personas víctimas de violencia es en el entorno social. Sí, es en el entorno social y me gustaría regresar hablando sobre estas prevenciones y algunas reflexiones finales. No se vayan, estamos en Cultura al Derecho y vamos a un corte. México tenemos un problema, tenemos un gran problema. El verdadero problema que tenemos en México es que la mayoría de los mexicanos nos asumimos como víctimas de nuestras circunstancias. Fuimos víctimas de los españoles, luego fuimos víctimas de los franceses, luego fuimos víctimas de Don Porfirio, también de Salinas, y del Peje, y ahora de los Zetas, y de los narcos, y de los delincuentes, y de los secuestrados. Espérenme. Él es Emiliano Salinas Uccelli. Pertenece a una clase social económica elevada y poderosa que está siendo golpeada por el fenómeno del secuestro y la violencia. Clama que la solución a esta problemática es lograr que la
ciudadanía salga de un marasma de apatía y cinismo que detiene la paz, y que de tener un soldado en cada ciudadano, llegó Maciosar, el extraño enemigo. ¿Dónde está el soldado en cada hijo? No importaría qué gobierno tuviéramos, habría bienestar. El problema no son las cosas de las que nos sentimos víctimas, el problema es que nos asumimos como víctimas. Las acciones de Salinas Uccelli y su plan antiviolencia se antojan sumamente inocentes y desprovistas de datos duros o de estrategias políticas que realmente logren el fin de los crímenes de secuestro y la violencia en México. Resalta que su estrategia nació en las filas de Nexium, una empresa de desarrollo humano con su central en Albania, Estados Unidos, en la que él es ahora socio y dueño de filiales en México. Alfonso también describe a Nexium en su artículo La ultraizquierda de la ultraderecha como un extraño culto que bien podría ser el resultado de meter en una licuadora a David Koresh, una pizca de cienciología, un puño de Amway y cantidades generosas de Ayn Rand, y relata algunas de las extravagancias empresariales y personales de los gurús. A esto se suma la captura hace 2 años de su líder Kate Ranier, acusado de tráfico sexual y trabajos forzados. No podemos desconocer que esta empresa recluta a sus clientes en momentos de debilidad moral, desgano, apatía o conflicto ético, lo cual me hace preguntarme, ¿qué hace en esta empresa Salinas Uccelli? ¿Qué acaso no es un graduado de Harvard? ¿No es el resultado de uno de los linajes más poderosos de México? Su presencia en Nexium habla mucho más de su deteriorado compás ético y moral que de su deseo por arreglar a México. Bien, esta fue La Voz del Alebrije. Estamos con María Villegas hablando sobre esta miniserie de Justicia para el Pequeño Gabriel. Y en estas reflexiones sobre uno de los temas que deben ser atendidos, sobre un sector que debe ser procurado y protegido por la sociedad, el papel que desempeña la misma, las autoridades. Y en esta figura me gustaría que nos hablara sobre la prevención. ¿Cómo lograr prevenir? Porque ya estas acciones que se llevan a cabo, estas leyes que existen de respuesta, pero antes de esta respuesta debe existir una prevención para la no repetición de estos actos. ¿Cómo lo podríamos ver en ese sentido, María? Sí, primero tenemos que analizar y tenemos que retomar que la violencia o el abuso de los menores constituyen un severo factor de riesgo para nuestra sociedad. No nada más para el niño que está siendo víctima de violencia en ese momento, sino para la sociedad en general al momento de visualizarlo como una política de prevención futura. Me explico, un niño víctima de violencia no atendido, de ser víctima pasa el 90% de las veces a ser un victimario. Tiene que haber una reforma educativa, ¿no?, de la forma en la que normalmente se lleva a cabo tanto el núcleo familiar. Uh-huh. Hablamos de la escuela, de la familia, y vemos el día de la familia y el día del papá y el día de la mamá. ¿Y cuántas familias o cuántos niños no crecen sin un papá, sin una mamá, con dos mamás, con dos papás, ¿no? Diferentes formas de familia. Entonces nosotros como sociedad ya le estamos diciendo, tú no eres normal, tú estás mal, y es un tema discriminatorio y de violencia. Entonces tenemos que atender ese factor y ese primer acercamiento que tiene el niño con la sociedad, de saber y entender que tiene derecho, que es normal, que su familia es normal y que ese entorno en el que él se desenvuelve es común y que tiene derechos y que tiene obligaciones y que va a ser protegido. Por eso podríamos empezar, ¿no?, para hablar de un tema de capacitación interno, un trabajo social desde a casa, desde dentro del núcleo social. Después, bueno, tenemos que hablar de un trabajo de labor social, de capacitación, de sensibilizar a los operadores jurídicos y la especialización de los temas. Yo siempre he marcado mucha énfasis en este tema, en justicia en todos los temas, sobre todo en mujeres, que es mi tema, pero en niños también. O sea, sensibilizar y perfeccionar como con especialidad. Uh-huh. Es decir, ¿cómo una persona tiene que tratar a un niño? Desde el lenguaje corporal, desde cómo expresarse, desde cómo entender lo que ellos dicen para hacer un adecuado diálogo, buscar formas y técnicas para poder captar la atención de los menores y entender su lenguaje y poder entender qué es lo que ocurre en su contexto y en su entorno para poder cambiar. ¿Qué reflexiones nos deja esta serie, Mari? Creo que muchas, dos puntos importantes. Es un tema real, lo vivimos, la realidad supera la ficción. Lo que ocurre en México y lo que ocurre en el mundo hacia los abusos y el maltrato de los niños es un tema real
y la gran mayoría de ellos son por parte de sus protectores, de sus progenitores, de su familia y su entorno social. Es un tema que tenemos que atender, que voltear a ver, y como sociedad tenemos que trabajar desde nos toca. Y por el otro lado también atender este tema de la sobrecarga del sistema, poder buscar formas para liberar y poder darle una adecuada atención a estos temas y hacer un adecuado trabajo en equipo para proteger al factor o el sector más importante que tenemos, que es nuestros niños. Gracias, María. ¿Algo con lo que quieras cerrar? Pues otra vez, muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre poder colaborar y compartir con ustedes. Me encanta, son temas que me apasionan. Disfruto mucho esto y pues poder colaborar siempre va a ser un placer. Muchas gracias. Gracias, María Villegas, por haber estado con nosotros. Y a ustedes, con esta reflexión de los menores son la parte más sensible de la sociedad, hay que protegerlos, hay que cuidarlos y enseñar con amor, porque la mejor forma en la que se puede enseñar es con ese medio. Y yo aprovecho para mandarle un abrazo enorme a mi hijo Emilio, que la mejor forma es con amor y con amor, cómo se puede educar y cómo se puede cambiar esta sociedad.